Pero, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, ¿cómo andan? Qué lindo domingo. Bueno, tenemos, como siempre, muchísimas cosas, pero hoy en particular tenemos mucho material. Saben ustedes que culminó, bueno, la Expodema, la verdad que debemos agradecer, nos atendieron muy bien, estuvimos ahí haciendo algunas cositas, muchísimo material. El equipo de nuestra casa estuvo trabajando allí el fin de semana pasado, muchísima gente, unos muebles alucinantes y unos... se queda con las ganas de algunas cositas. Había unos muebles ahí afuera, yo me enamoré. Bueno, afuera, adentro, en todos lados, había unas cosas espectaculares. Y hoy vamos a tener muchísimo material de eso, obviamente. Hablando en general con los organizadores, que también estuvieron muy contentos, y a quien nuevamente agradecemos por haber confiado en nosotros, obviamente. Pero bueno, en general, estuvo realmente esta edición fantástica. Así que hoy vamos a tener mucho material de esto. Ya está con nosotros Mario Faiman. Hoy vamos a hablar de mascotas. Trajo un perrito ahí divino. En un rato va a estar con nosotros. También vamos a hablar de esto de la presbicia. En la última parte. ¿Para qué lo tiene en la mano? No, lo tengo por las dudas. Cuando necesito me lo pongo. Pero siempre en la mano. La última parte que nos queda con Martín Andreoli respecto de la presbicia. Esto que padecemos los que acabamos de pasar los 40, como siempre decimos. Así que también vamos a hablar de esto. Vamos a recorrer exposiciones. Ah, vamos a hablar también de esta realidad económica, si se quiere, con el ingeniero Botay. Porque mucha gente que anda comprando dólares, colas, en las que se acercan las elecciones, bueno, hay un poquito de incertidumbre, le vamos a preguntar a ver qué opina él, qué va a pasar. Bueno, todo esto, va a estar con nosotros también Guillermo Aleu, hablando de los colores en la arquitectura. Así que, miren, tenemos muchísimas cosas. Gracias por acompañarnos, por dejarnos entrar en su casa, con esta nuestra casa, y me voy a ir con nuestros primeros invitados. Porque, ¿saben ustedes que esta semana, ahora, el fin de semana que viene, en realidad empieza antes, se hace un congreso muy importante de agrimensores. Agrimensores está bien, porque la vez pasada me dijeron, no es colegio de agrimensores, no se dice colegio de agrimensores, sí, está bien. Colegio de profesionales de la agrimensura. ¡Eso! ¿Viste? Que no me acordaba. Bueno, ahora los voy a usar. Che, estamos con el ingeniero Néstor Milesi y Guido Fenoy, que es estudiante de agrimensura. Es un congreso, sabemos que es muy importante, que se hace en diferentes partes del país. Sí. Y ahora le tocó a Santa Fe. Contanos cómo es la historia. Bien, un poco ellos son de la CEIA, de la Comisión de Estudiantes de Agrimensura, de Ingeniería en Agrimensura, y un poco te va a explicar cómo fue la organización. Dale. Adelante. Es un congreso de estudiantes. Sí, es un encuentro de estudiantes que se va a llevar a cabo por primera vez en la provincia de Santa Fe. Qué compromiso. Sí, es realmente importante. Sí, ¿dónde lo hacen? Lo hacemos en el Paraninfo, en la sala Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. O sea que es una cosa importante, grande, digamos, mucha gente. Viene gente de todo el país. Viene gente de todo el país y también contamos con la presencia de estudiantes de Uruguay. Ajá. Tenemos hasta el momento, ya superamos los 500 inscriptos. Epa. Así que esperamos bastante... Mucha gente. Sí. Días, esto arranca el jueves 15, jueves. Ajá. Viernes 16 y sábado 17. O sea, tres días de congreso. Tres días. Con toda esa cantidad de gente que viene a Santa Fe, más allá de lo que es la profesión de ustedes, todo lo que mueve un congreso semejante, ¿no? Sí, sí. Y toda la logística de esto, que es un lío bárbaro. Y arrancamos con tiempo, digamos, y hemos recibido el apoyo tanto de la universidad como del Colegio de Profesionales de Agrimensura de Santa Fe y de Entre Ríos. Néstor, ¿quiénes vienen? Porque sabemos que hay gente muy importante en la materia de ustedes que va a estar presente en este congreso. Sí, en realidad... El encuentro es de estudiantes, pero agregamos, se convocó a referentes nacionales y internacionales. Estará presente el presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, el director del Instituto Geográfico Nacional, la gente del Consejo Federal de Catastro, y también vamos a tener la grata sorpresa de la visita de una miembro de la Federación Internacional de Agrimensores. Habrá también disertaciones de profesionales locales respecto a algo que creemos es trascendente, como es la ética y la responsabilidad y rol del agrimensor en la sociedad. Creo que eso lo debemos remarcar. También, y como recién arranca el nuevo Código Civil y Comercial Unificado, va a haber una disertación sobre los nuevos derechos reales. Eso te quería preguntar, Néstor. ¿Hubo cambios respecto del Código Civil al trabajo que hacen ustedes? A ver, los agrimensores son los que dicen, esto es, de acá hasta acá es suyo, de allá para acá es del otro. Justamente. Básicamente. Eso básicamente, ¿no? Eso se llama límite. Claro. Límite jurídico. ¿Y ha cambiado algo respecto con el nuevo Código Civil? Sí,
Sí, claro, cambió y mucho. Veníamos de lo que llamamos números clausus, de 8 derechos reales. Pasamos a 14 derechos reales, que tienen que ver con la cosa, con el derecho sobre el territorio. La verdad que el nuevo código trae para nosotros un desafío, cambios de norma, actualizaciones permanentes. Y va a haber una disertante sobre ese tema. Sí, claro. La vez pasada estuvimos hablando con dos alimensores también, el tema de los GPS, a mí me sorprendieron cómo se había movido Mendoza. Claro. Y de las estaciones de mediciones, se va a hablar también, supongo, de eso, ¿no? Sí, va a haber de eso también, porque justamente lo que es el Instituto Geográfico Nacional es quien tiene la red RAMSAC a nivel nacional, donde tenemos cobertura nacional de posicionamiento GPS. Nos permite, en su vehículo, usted puede tener un receptor GPS. Ajá. Pero nosotros utilizamos otro tipo de estaciones permanentes. De eso nos contaron. El colegio ha invertido en eso para que cada profesional tenga, para sus mediciones en el territorio, suficiente cobertura y certeza para sus mediciones. Yo dije precariamente, hablábamos recién de que es de acá hasta acá, pero los alimensores me contaban, por ejemplo, que ellos tienen que ir a lugares a veces inhóspitos a hacer mediciones, en el medio de la isla, por ejemplo, y están días ahí adentro porque tienen que medir unas ciertas cosas, así que lo mío es muy precario decir de acá hasta allá. Guido, para un estudiante, ¿qué va a significar participar de este congreso? Bueno, para los estudiantes, digamos, le significa el intercambio primero de conocimientos y de experiencias con otros estudiantes del resto del país, para que tomen, digamos, conocimiento, idea de cómo se maneja, digamos, esta profesión en otras provincias, en otros lados. Uh-huh. Bueno, ¿todavía están a tiempo de inscribirse? Pues si hay alguien que no se enteró todavía. Sí, todavía están a tiempo. ¿Cómo por la página web de oficial del encuentro, que es http://5-enea.com. Repetímela despacito, me está hablando en japonés. Repetímela despacito. http://5-enea.com. Lo vamos a poner ahí de eso impreso. Sí. Che, y bueno, así que para la profesión de ustedes es algo importantísimo esto. Que se haga en Santa Fe, que venga gente, digamos, del país, de otros países. Sí, en realidad se hace todos los años en distintas provincias. Por primera vez se hace en Santa Fe y es los organizadores, que como dijo bien Guido, es los dos colegios de Agrimensura, el de Santa Fe y el de Entre Ríos, de la misma facultad, ellos como centro de estudiantes. La verdad que la convocatoria es muy importante. La verdad que por eso la idea de estar aquí y de dar a conocer esto, porque me parece que la sociedad debe saber quiénes somos y qué hacemos los agrimensores. Por supuesto, la verdad que la vez pasada nos desayunamos con un montón de tareas que hacen los agrimensores que no sabíamos. Pero aparte lo que significa esto, insisto, para la ciudad, todo congreso que ya tenga 500 inscriptos, para toda la ciudad es importante porque se mueven un montón de cosas. Les quiero agradecer muchísimo, desearles muchísima suerte y bueno, después nos contarán a ver cómo ha ido todo. Así que para Ninfo, jueves, viernes y sábado, ahora de esta semana. Correcto. Espectacular. Muchísimas gracias. A vos, gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos en nuestra casa, lo prometido. Vamos a charlar con Martín Andreoli. La última parte de aquella charla que tuvimos, donde le pregunté el ABC todo respecto a la presbicia, obviamente. Lo vamos a compartir. En programas anteriores me sugirió, digamos, que una vez a la consulta mía no iba a ser gratuita, pero no importa, yo se lo voy a hacer igual. No me cobres la consulta, te lo pido, por favor. Porque hoy vamos a hablar de presbicia, que nos quedó pendiente del programa anterior. Quizás no sea la patología por ahí que más atienden ustedes, que hacen cosas quizás más complejas. Pero la presbicia es algo que les afecta a aquellos que han pasado los 40, que por ahí nos cuesta leer de cerca. Empezamos a alejar cada vez más y nos resistimos a usar lentes. Esto es así. Yo te pregunté, ¿la presbicia se opera? Bueno, como en realidad el tema es así. La presbicia no hay que interpretarlo como una patología. O sea, no es una enfermedad. Es un estado fisiológico del ojo. Es la vejez, amigo griego. Una cosa así, yo siempre digo es el combo. Arrugas, canas y presbicia. No son enfermedades, son feas, a nadie le gusta. Pero es así. Pero es así, o sea, no es algo malo en ese sentido. Pero muchas veces es muy incómodo y sobre todo cuando se combinan con otro tipo de trastornos visuales. Por ejemplo, gente que ya usa lentes de lejos y tiene que usar uno de lejos y uno de cerca sí. Se pone más molesto todavía. ¿Y qué hacemos? La presbicia de por sí, como dijimos, al no ser una enfermedad, no es que tiene una cura, o sea, no es como curar la vejez.
Sí, como teñirse las canas, digamos. Pero claro, hay alguna forma de hay maneras de compensarlo y hay muchas propuestas. O sea, es algo que, imagínate, como vos bien dijiste, le pasa a todo el mundo. Entonces se viene, o sea, toda la comunidad oftalmológica del mundo está buscando darle soluciones a la presbicia, ¿no es cierto? Que es como la figurita difícil. Hay muchas propuestas, algunas son más, más osadas, otras más conservadoras. Hay médicos de distintas corrientes, ¿no es cierto?, que son mucho más invasivos, otros que directamente le dicen, mire, tiene que usar los anteojos y aguantársela. Entre esos dos hay un montón de cosas. Ha habido desde gotitas hasta lentes, cirugías, cosas que han funcionado a lo largo del tiempo, cosas que no, y genera mucha duda en general, ¿no es cierto?, a la gente. Yo creo que hay tratamiento para la presbicia, pero hay que ver, hay que elegir, digamos, a la persona correcta para hacérselo. O sea, no todas las personas están aptas para hacer el tratamiento, ¿no es cierto? Creo que ahí está la clave. Obviamente es un tema muy amplio el tema de la presbicia, pero, digamos, la gente puede hacerles consultas a ustedes que hacen cirugías por ahí de cosas más graves, por llamarlo de alguna forma, pero también se ocupa, sí, se puede hacer una consulta de esto. Sí, hacemos incluso. Porque le pasa a mucha gente. Para este tipo de cosas, sobre todo puntualmente cuando una persona ya por encima de los 50, donde la presbicia ya está bien asentada, que tiene además dificultades para ver de lejos, o sea, que usa dos pares de anteojos, esos son los casos que por ahí tienen mayor posibilidad de corrección. Y para tipos que trabajan en televisión y tienen que usar... lo podemos conversar si después. Si siguen pagando con café, me parece. Vamos a ver qué pasa. Martín, muchas gracias. Como por siempre. Favor, un gracias, placer. ¿Eh? Bueno, y ustedes seguimos. La verdad que por ahí preguntar de estas cosas que nos afectan, y si todavía no le afecta la presbicia, espere llegar a los 40, ya le va a pasar enseguida. Continuamos en nuestra casa. Yo sé que lo bueno que tiene Martín es que así como es acá, también es en el consultorio. Yo lo he comprobado. Cuando va, el tipo te explica todo. Vos le podés preguntar, te explica. Fantástico. Bueno, hacemos una pausa comercial. A la vuelta hablamos de mascotas que también son parte de nuestra casa y parte de la familia también. Así que vamos a hablar de las mascotas en un rato con Mario Feynman. Pausa, ya venimos. Dale.